Hey, ¿qué tal mis cracks de Mundo Marvel? Un placer saludarles en otro video más. Como les había comentado en videos anteriores, en este video vamos a hablar sobre los tipos de clases en los que se encuentran divididos nuestros personajes. Y espero que este video les sea de ayuda para poder ubicarse un poco en lo que son las clases de nuestros personajes y cuáles son los que tienen ventajas sobre otros. Si bien recuerdo cuando comencé en el juego, me costó un poco ubicarme y recordar cuáles eran los personajes con los que yo podía ir que tuvieran un poco de ventaja para que la lucha se me hiciera un poco más fácil, y siempre tenía que emparejar los personajes para ver que me indicara Kaban con las flechitas si era para arriba o era para abajo, si estaba en ventaja, en desventaja o estaban en igual de condiciones, hasta que con el tiempo me los aprendí. Espero que estos tips y estos detalles te sean de ayuda. Comencemos. Comenzaremos con la clase cósmica. La clase cósmica son seres del espacio exterior y más allá del universo. Estos son personajes que consiguen potentes mejoras y acumulan fuerza con el tiempo. Los personajes cósmicos tienen una ventaja de clase sobre los personajes tecnológicos. Estos personajes cósmicos burlan la defensa de los personajes tecnológicos y los saturan con tecnología extraterrestre, por lo que tienen dificultades para adaptarse a la tecnología del espacio exterior de la clase cósmica. La clase cósmica también puede usar los efectos de demolición y daño certero para burlar las defensas de los personajes tecnológicos. Si bien los personajes cósmicos tienen una ventaja sobre los personajes tecnológicos, los personajes cósmicos vienen estando en desventaja de clase con los personajes místicos, ya que los personajes cósmicos, así sean personajes del otro mundo, pero los místicos son incluso más incomprensibles, y estos pueden sin dificultad alguna anular las mejoras de los personajes cósmicos, con lo que resultarán mucho menos amenazadores. Entre los personajes cósmicos tenemos algunos personajes top, como lo son Hyperion, cuya furia y acopio de poder pueden ser un problema en la defensa. Tenemos también a Capitana Marvel, de verdad que otro nivel de personaje. Cuando entra en modo binario no hay nada que la pare. También tenemos a Medusa, cuya demolición, hemorragia y furia pueden darte muchos problemas tanto en ataque como en defensa. Luego tenemos a Venom, en lo particular uno de mis personajes favoritos por la ventaja que tiene sobre todos los Spider-Man del juego, su fuerte pegada acompañada de una buena hemorragia. Y por último tenemos a uno de los personajes más hablados y más cotizados del juego. Se podría decir que entre los tres mejores del juego se trata de Corvus Glaive, por su gran poder de ataque al conseguir sus cargas persistentes, por su golpe certero y la inmunidad que le brinda la aguja. Luego tenemos la clase tecnológica. Estos son personajes de tecnología avanzada, super trajes y mejoras robóticas. Los personajes tecnológicos son expertos en aumentar su armadura y fortalecer su defensa. Los personajes tecnológicos tienen ventajas sobre los personajes de clase mutante, ya que estos se adaptan constantemente a las habilidades únicas de los mutantes. Además de eso, tienen una capacidad de mermar su poder y bloquear su regeneración y desarrollo celular. Y como ya lo comentamos, todos los personajes tecnológicos sufren desventaja de clase delante de los personajes cósmicos. Entre los personajes tecnológicos top tenemos a otro de los personajes renombrados en el juego, el gran Ghost o Fantasma, quien en su estado de incorporeidad puede llegar a quitarse las desventajas con su precisión, crueldad y furia. Sus golpes críticos son brutales. También tenemos al gran Warlock,
quien en su momento fue considerado uno de los mejores jefes de guerra por su armadura, sus inmunidades e infección de virus, drena poderes y quema poderes. Luego tenemos a Guillotine 2099, considerada la Star-Lord del futuro, ya que al llegar su medidor de combo a 100, su fuerza de ataque va aumentando proporcional a este, es decir, mientras más alto sea su medidor de combo, más alto será su fuerza de ataque. También tiene inmunidades y autorreparación. Cuando llega a su vida máxima, a menos del 15%, puede llegar a regenerar hasta un 50% de su vida máxima. Luego tenemos a Spider-Man Mejora de Stark, considerada por muchos como la mejor araña del juego, por su gran pegada, por su gran capacidad de eludir superataques, por su equilibrio, aturdimiento y arco voltaico. Y por último, y no menos importante, tenemos a Star-Lord, conocido por muchos como Star-Dios, por sus furias y por su fuerza de ataque, ya que al tener despertada su singularidad, este personaje, su fuerza de ataque está ligada al medidor de combo, es decir, que mientras más alto sea su medidor de combo y lo mantengas, más alto va a ser su pegada. Luego tenemos la clase mutante. Los mutantes son aquellos personajes sometidos a una mutación o modificación de sus genes. Nacidos con el peculiar gen X, los mutantes son capaces de hazañas de poder extraordinario. Poseen potentes superataques y pueden regenerar su vida. Los mutantes tienen una ventaja de clase sobre los personajes hábiles, ya que ningún nivel de entrenamiento puede superar las garras adamantium y láseres oculares. Las habilidades de regeneración mutantes también pueden anular los efectos de hemorragias de los que dependen muchos o la mayoría de los personajes hábiles. Los personajes mutantes, como ya lo comentamos, están en desventaja de clase con los personajes tecnológicos. Entre los personajes mutantes top tenemos a Arcángel, quien es famoso por la gran potencia de sus neurotoxinas, su hemorragia y envenenamiento, los cuales son letales. También tenemos a Domino, que desde mi punto de vista es uno de los personajes más letales por su poder de pegada, su daño energético, su incineración y su hemorragia, lo cual la hace un personaje letal tanto en defensa como en ataque. Luego tenemos a Coloso, un personaje que fue mejorado hace poco, donde sus cualidades principales están su armadura, sus inmunidades, aturdimiento y fatiga. Este personaje, jugando con parada y golpe fuerte, es un personaje fulminante. También tenemos al Gran Omega Red, uno también de los personajes más nombrado y cotizado. De verdad que me encanta este personaje por sus inmunidades y las ventajas que puede sacar de las desventajas. El campo letal de este personaje de generación y robavida lo hacen un personaje destacado. Y por último tenemos a Namor, un personaje que se vale de las hemorragias y su gran acopio de poder, furia y regeneración. Luego tenemos la clase hábil. Los personajes hábiles tienen un alto nivel de entrenamiento que les aporta agudeza de instinto y talento natural puro en la batalla. Se especializan en potentes golpes críticos y efectos de hemorragia bestiales. La clase hábil tiene ventajas sobre las clases científicas, los cuales pueden eludir la defensa de la clase científica e ignorar sus desventajas. La clase hábil, como ya lo dijimos, tiene desventajas sobre la clase mutante. Entre los personajes top hábiles tenemos al gran Aegon, considerado por muchos como el número uno de la batalla, y Rey del Laberinto, con su combo duradero, desarrollándolo de batalla en batalla, con su furia, hemorragia y quitándose desventajas, es un personaje muy útil
y de otro nivel. También tenemos a Nick Fury. Este personaje es una bestia. Es un personaje, mi crack, que produce hemorragias, se vuelve imparable, tiene furia y con su singularidad, simulacro dotado de vida, conocido como la segunda vida, se vuelve inmune a aturdimiento y su daño se multiplica de forma exponencial. Luego tenemos a Blade, un personaje sin duda con bastante utilidad, considerado el counter directo de los personajes dimensionales por su sentido de peligro. También tiene acopio de poder y buenas hemorragias. Su singularidad lo hace particular, ya que es capaz de regenerarse de forma infinita hasta el máximo de 71 puntos de vida, y esto te puede ayudar a ahorrar muchos recursos en la batalla. También se encuentra Spider-Man traje sigiloso, competencia directa de Spider-Man mejores Stark. La ventaja de esta araña es que puede ser bastante útil para ti por su selección de habilidades prelucha, que te pueden ser muy útiles contra personajes que activen imparables y personajes que eludan demasiado. Y por último tenemos a la simpática Gwenpool, considerada para muchos como la reina por sus grandes hemorragias, por su incineración y su singularidad, que le otorga a esta la capacidad de no morir tras un superataque de forma directa. Luego tenemos a la clase científica, que consta de supersoldados ultra mejorados y experimentos fallidos. La clase científica es especialista en aplicar desventajas sobre oponentes e ignorar los golpes con sus defensas pasivas. La clase científica tiene ventaja de clase sobre los personajes o la clase mística, ya que la ciencia se impone con sus investigaciones usando hechos duros y concretos. La baja defensa de los personajes místicos no están a la altura de los personajes científicos, los cuales pueden hacer sufrir a estos considerablemente con sus superataques. La clase científica tiene desventaja de clase con los personajes hábiles. Entre los personajes científicos top tenemos a El Vacío, quien con su inmunidad a incineración, presencia intimidante, miedo al vacío, picadura oscura y su habilidad de revertir las regeneraciones lo hacen una buena opción cuando Kaban se pone creativo poniendo personajes con altas regeneraciones. Luego tenemos al Capitán América Infinity War. Mi crack, este es uno de los personajes más duros en el ataque por su potencial cinético, furia, corpulencia, su resistencia y su pegada es brutal. También tenemos a Quake. ¿Qué te puedo decir de este personaje, mi crack? Que te puede matar sin darte un solo golpe. Con su capacidad de eludir y su terremoto puede llegar a sacarte de apuro sin lugar a duda. Ojo, primero debes aprender a utilizarla. Mucha suerte y mucha práctica. También está Human Torch o Antorcha Humana, considerado por muchos como el mejor científico por sus habilidades prelucha, temperatura de incineración y llama nova, la cual potencia grandemente su fuerza en ataque sin dejar de lado sus inmunidades, colocándolo como un personaje top sin lugar a dudas. Y por último tenemos a La Cosa o La Mole, como prefiero llamarlo. Este personaje es un personaje top en defensa, de verdad que es una tremenda molestia. Este personaje tiene muchas cualidades: furia, debilidad, aturdimiento, imparable, imbloqueable, inmunidades. Es un personaje sin duda bastante interesante. Y por último, para finalizar el ciclo, tenemos la clase mística, la cual está compuesta por hechiceros y otros seres dimensionales. Estos personajes obtienen poder del más allá y más rápido que otras clases.
y tiene acceso a una amplia variedad de efectos muy útiles. Una de las habilidades principales que muchos poseen es robapoderes o bloqueapoderes. Como ya lo vimos al inicio, la clase mística tiene ventaja de clase sobre la cósmica, pero la clase mística tiene desventaja sobre la clase científica. Dentro de los personajes top de la clase mística tenemos a Doctor Muerte o Doctor Doom, quien posee inmunidades a demolición, fragmentación de armadura y alto voltaje. También tiene entorpecimiento e imbloqueable, y con su habilidad de anulación lo hace un personaje tanto para la defensa como para el ataque. Luego tenemos a Simbionte Supremo, un personaje bastante útil para enfrentarse a personajes que utilicen muchas ventajas por su capacidad de entorpecimiento, por su furia y drenapoderes. Este personaje también tiene la particularidad de generar mucho poder y grandes hemorragias. También tenemos por aquí a Longshot, un personaje que goza de mucha buena fortuna. Este personaje se basa principalmente en el karma positivo y karma negativo, con su destino sellado. Si logras colocar el karma negativo con ataque fuerte a tu oponente con el superataque número 2, wow, para mí es el efecto de incineración más potente dentro de la batalla. También tenemos por acá a Black Widow, Claire Boyan. Es un personaje que tiene robapoderes, regeneración, anulación y toque mortal. Este personaje, con sus maldiciones, puede llegar a ser inmune a hemorragia, a incineración y a envenenamiento. Y por último tenemos a la gran Magik, famosa por su limbo, por su anulación, bloquea poderes y roba poderes. Este es un personaje que tienes que enfrentarlo con mucha certeza y rapidez, porque si no, estás perdido. Y aquí terminamos el ciclo del círculo de clase, donde podemos observar a simple vista que, tomando como referencia una clase, la clase siguiente, en el sentido de las agujas del reloj, estás en ventaja de clase. Al contrario, la clase próxima que se encuentra en contra de la manecilla de reloj está en ventaja de clase sobre ti, o estás en desventaja de clase sobre él. Como dato interesante, hasta julio del 2020 tenemos dentro de la batalla un total de 32 personajes cósmicos, 32 personajes hábiles, 31 personajes mutantes, 29 personajes místicos, 29 personajes tecnológicos y 27 personajes científicos. Bueno, mi cracks, hasta aquí otro video más. Espero haya sido de utilidad y hayas aprendido algo. Alguna duda, por favor, en los comentarios, te responderé con gusto. Ya sabes, por favor, dale like, comparte el video, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos en la semana con información que te aseguro que no sabías del juego. Con este video seguro no te quedarán dudas de los tipos de clases y esto te ayudará muchísimo. Así es que, ¡bye!